haber visto una ganzúa allí. Mantenían acaloradas discusiones por las noches Lady Comstock y el profeta, aunque desde mi catre nunca alcancé a oír claramente sobre qué trataban. Tras la peor de ellas, vi que ella no acudió al oficio matutino, así que subí sigilosamente para ver cómo estaba. Y como una estúpida, me entretuve más de la cuenta. Fregona, me llamaron al entrar a trabajar allí. Asesina, me gritaban cuando salí huyendo. Las herramientas. Ahora solo hay que llevárselas a los box y tendremos nuestro dirigible.
Ayúdame con esta cerradura. Puedo hacerlo. Todo tuyo. ¿A quién ayudamos realmente consiguiéndole armas a Vox Populi? Pues a nosotros. Daisy puede cambiar las cosas, ¿no? Hacer que sea mejor para la gente de aquí. Claro. Está claro que no vamos a poder llevar todo esto hasta el taller. Dios, no planeamos esto detenidamente. ¿Qué es eso? Parece un desgarro. A otra versión de esta sala en la que no hay ninguna herramienta. Si las herramientas no están allí... Pues estarán otra vez en el taller. Booker, si atravesamos ese desgarro, no creo que haya marcha atrás. ¿Seguro que quieres seguir? Toma, lleva tú esto. ¡Allá va! Vamos con el armero y finalicemos el trato. Pretendo estar en ese dirigible y dejar atrás este sitio cuanto antes. Booker, si los Vox consiguen sus armas, habrá una revolución como en Los Miserables. Esta gente conseguirá tener una vida mejor. Sí. Daisy ha logrado animar a esta gente. Las cosas pueden cambiar y podemos ser parte de ello. No quiero mezclarme en esto. En cuanto consigamos el dirigible, nos largaremos de aquí. ¿Podrías abrir esto? Echaré un vistazo. Lo tengo. El doctor. Thank you.
que trabajes 18 horas al día. Vaya, Fitzroy. Posees cierta astucia, como poco. Tenía un par de trampas para osos por aquí. La idea era hacer sangrar a uno de tus mensajeros hasta que te entregara. Salvo que ahora estás usando niños naturalmente. Así que tengo a este diminuto indio mirándome. Tuve que cortarle la pierna. Está ahí, tirado entre nosotros. Ojalá llorara al menos, o algo. Cartel. En este mundo eres un héroe. Recuerdo dirigir a los Bogs. Slate y yo arrasamos el salón de los héroes. Cuesta pensar. Hay dos recuerdos ocupando un mismo sitio. Céntrate en esto. Vamos a localizar a Daisy Fitzroy. Y vamos a largarnos de aquí en el Primera Dama. Vámonos. Necesita mejores héroes. A la hora de la verdad, la única diferencia entre Comstock y Fitzroy es cómo se escribe su nombre. ¡Vemos al opresor! Todos los cerdos mueren.
enemies, delivering a tornado blow. Hold and release to build up a more devastating tornado blow. ¡Genial! Es ¡Elizabeth! ¡Vale! A un mundo en que los Vox tenían armas. Lo he creado. Thank you.
Parece que tengo un amigo aquí. Al fin y al cabo, Slate. Se ha juntado con esos Vox Populi. Para ser fuerzas irregulares, esta... No, esto no es lo que pretendía que pasara. Elizabeth. Están muertos, Booker. Venga, salgamos de aquí. Vayamos a la fábrica, a por nuestro dirigible. Esto no es responsabilidad nuestra, nada de ello. Tú solo has abierto una puerta a este mundo y la hemos cruzado. ¿Estás seguro, Booker? ¿Nos he traído a un mundo en el que Chen Lin estaba vivo o...? Lo he creado. Ya te dije que siempre había pensado que mi truquito era una forma de hacer realidad mis deseos. Se cumplió mi deseo. Hermanos y hermanas, deseo hablaros claramente. Cuando os miráis... Un ser humano. Pero ¿sabéis que de Pink? Cuando vuestros brazos se vuelvan endebles y vuestras piernas débiles, ahora bien. ¡Ábrelo! ¡Vale! Adelante, es cosa buena. Pero si queréis ser personas. Abrir esa puerta hasta que alguien acabe con ese dirigible. Nos ve como violentos y llenos de odio. Me ofenden en su
salir de aquí.